Efectivamente, ya sabéis que llevamos tiempo anunciando que íbamos a hacer esta campaña, que es una campaña que a propuesta de la Concejalía de Igualdad y como siempre con el apoyo incondicional del Consejo Local de la Mujer, de todas las organizaciones feministas y asociaciones, incluso también grupos de jóvenes que como sabéis hemos estado trabajando en numerosas ocasiones con ellos, de chicos y de chicas de 16 a 18 años que ya nos acompañan y que están absolutamente implicados en esto y que aquí hay algunos de ellos y que están turnando, igual que las asociaciones, se van a turnar para estar presentes en toda la campaña. Pues ¿para qué? Pues para hacernos presentes, para hacernos visibles, para que se sepa que Linares dice no a las agresiones sexistas, que quiere ser una ciudad libre de ese tipo de cuestiones, que estamos absolutamente en contra de tolerar ciertos comportamientos, que además hemos hecho una campaña que no solamente es posicionarse en contra de las agresiones sexistas hacia las mujeres y hacia las personas que pertenecen a los colectivos LGTBI, también están en esta campaña, las tenemos presentes. No solamente es eso, como os decía, sino que también hemos unos carteles enormes que pueden verse por toda la feria, en la cual aparecen un catálogo de buenas de conductas, que serían las conductas ideales, ¿no? Basadas sobre todo pues, en el respeto, en la tolerancia, y que nos queremos divertir en la feria y en las fiestas todos y todas, y que las mujeres no tenemos por qué ser valientes, sino que tenemos que ser libres y podemos ir en cualquier momento, en cualquier situación, sin que ningún hombre, normalmente y lamentablemente es así, pues tenga que agredirnos, nos tenga que decir groserías o nos tenga que tocar, o porque las agresiones no solamente es una violación, por supuesto que es una violación, pero hay otras muchas formas de agresiones que también lo estamos repartiendo en unos folletos para que la gente sepa lo que es. Y empezamos hoy aquí en este concierto de Alaska, pues muy contentos porque además ha tenido una amabilidad inmensa. Desde que nos pusimos en contacto con ella, se brindó a lo que hiciera falta y bueno, pues nos ha ofrecido la posibilidad de acompañarnos, de hacerse unas fotos con nosotras, le hemos dado y le hemos explicado en qué consiste la campaña, y eso tiene una enorme repercusión, porque no solamente queremos que Linares esté libre de agresiones sexistas, sino que queremos que tenga muy claro todo el mundo que en fiestas, en situaciones de ocio, pues no es siempre no, y que eso no tiene más vuelta de hoja, y que la tolerancia y el respeto es lo que tiene que primar en cualquier tipo de situación de fiesta, ¿no? Y en Linares estamos en un grito unánime en ese sentido.